Aquí tienes, Amy. Ay, a todo esto, ¿qué estás haciendo? Ah, gracias, Susie, por traer todo mi material de papelería. Por ahora creo que es todo. ¿Realmente necesitas todo eso? Bueno, no sé a dónde me llevará mi inspiración, ¿verdad? Crear una obra maestra es algo muy serio. Me pregunto cómo antes los artistas conseguían trabajar sin todo esto. Intenta imaginar lo felices que hubieran sido con todo esto. Claro, y tendrían que llevar varios ayudantes para llevar todo. ¿No crees? ¡Ay, ya sé! ¿Qué te parecería hacer esto? ¡Wow, Sammy! Me encanta el hilo de tus pensamientos. ¡Claro, Sue! ¡Empecemos! Ay, ¿por qué fui y volví tres veces para traer todo esto aquí? Bueno, la inspiración. ¡Ay, por favor, Sue! Hola, chicos. Hoy vamos a hacer una bolsa organizadora muy bonita para los materiales de arte. Y en ella cabrán todos mis lápices favoritos y pinceles y rotuladores. Tranquilízate, Sammy. Primero vamos a ocuparnos del cartón. Ya pensamos en todo y hemos decidido que necesita una especie de tapa superior. La vamos a pegar con la cinta adhesiva, ¿verdad? Sí, Sammy, gracias. ¡Ay! Tenemos que conectar estas dos piezas de cartón con la cinta. Chu, creo que necesitarás unas tijeras para eso, ¿verdad? ¡Aquí tienes, Susie! Cuidado con los objetos afilados, chicos. Ahora, para que esta pieza se vea bien, vamos a usar papel de colores. ¿Ya elegiste uno para nuestra manualidad, Sammy? La verdad es que no. No puedo decidirme entre mis colores favoritos. Entonces, empecemos con el color para el cuerpo. Y ya sé cuál usaremos. ¿Qué opinas de este verde lima brillante, Sammy? ¡Guau, Sue! ¡Se ve increíble! Entonces, usemos una barra de pegamento. Chicos, será mejor que lo apliquen con cuidado, así. Aquí vamos. Primero, pegaremos la parte central, así. ¡Listo! Y aquí viene más pegamento. La parte más pequeña también está lista. Chicos, miren, este papel verde se ve increíble. Haremos lo mismo muchas veces hoy. No vayan a ningún lado. ¡Mira lo que hice! Ah, ¿qué es esto? ¿No se parece a la parte lateral de nuestro organizador? Ah, Sammy, en realidad creo que tomaste mal las medidas. Esta pieza está un poco larga. ¡Ay, no! Pensé que era un maestro de las manualidades y que no necesitaba la regla. ¡Ay, qué vamos a hacer ahora! ¡Ay, no te enojes! Por suerte me tienes a mí como respaldo. ¡Ay, se te ocurrió algo! Pon atención a esto. ¡Wash! ¿Qué te parece? Creo que este diseño queda perfectamente aquí y podemos convertir estas piezas que hiciste en una especie de estantes para nuestros cajones. Tengan cuidado con la pistola de pegamento, chicos. ¡Phew! ¡Sue! ¡Eres la salvavidas más inteligente que he visto! Y ustedes, chicos, deberían aprender de mis errores y tomar siempre las medidas adecuadas cuando hagan algo. Chicos, miren los estantes que hicimos. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro organizador. Y usaremos otro trozo grande de cartón. Sue, siento que estoy teniendo un déjà vu. Sammy, ¿estás seguro de que sabes lo que significa esa palabra? ¿Cómo te atreves? Déjà vu es una palabra francesa que designa la sensación de haber vivido ya la situación presente. Por ejemplo, ya te vi haciendo lo mismo con el mismo trozo de cartón. ¡Uy! Veo que alguien domina el francés. Ahora dime si sabes lo que significa la frase «jamais vu». ¡Ay, fácil! Es la sensación opuesta al déjà vu. Sientes que nunca has experimentado una determinada situación cuando definitivamente sí lo has hecho. Es un conocimiento impresionante, Sammy. Vamos, chicos, apoyen a nuestro pequeño sabelotodo con un like. Mientras tanto, hice la pared lateral de la segunda mitad de nuestro organizador. ¡Miren qué bien quedó! ¡Oh, oh! Creo que ya noté que algo salió mal. Susie, ¿cómo vas a fijar esta pieza ahora que todo está decorado? Uy. Todo está bien, Sammy. No he cometido ningún error. Estamos hablando de la cinta adhesiva, recuerda. Así es como conectaremos las dos partes de nuestro organizador, ¿ves? Ahora este compartimento podrá abrirse y cerrarse. Genial, ¿no? Se pliega y se despliega. Esto es simplemente impresionante. Pero todavía tenemos que hacer un par de cosas más en esta etapa. Usemos algo de magia para acelerar el proceso. ¡Wow! ¡Funcionó! Chicos, si quieren saber lo que vendrá después y cómo será esta manualidad, tomen un segundo para suscribirse a nuestro canal. Bien, chicos, estamos en la fase final de nuestra manualidad. Vamos a hacer un cajón para nuestro organizador donde Sammy guardará su papelería de arte.
significa que vamos a hacer los cajones para los espacios superiores del organizador? Sí, ya delineé todas las piezas y ahora las voy a recortar. Chicos, tengan mucho cuidado con el cúter. ¡Susy, estoy aburrido! ¡Déjame ayudarte con uno de los cajones! Muy bien, chicos, estas partes están listas y... ¡Wow! ¡Mi magia funcionó! ¡Wow! ¡Este cajón es tan brillante y colorido! Usamos la misma textura para el cuerpo, pero aquí es amarilla. ¡Oye, Susy! ¡Yo tampoco me quedé cruzado de brazos! ¡Mira! ¡Muy bien! Este grande se ve tan impresionante y espacioso. Ahora solo tenemos que colocar los cajones donde deben estar. Este quedará en el estante superior. ¡Perfecto! Y este grande se colocará aquí. ¡Impresionante! Tenemos dos cajones más. Este irá arriba y este al fondo. ¡Cupo perfecto! ¡Wow, Su! ¡Nuestra manualidad es tan genial! ¡Quiero echarle un vistazo más de cerca! ¡Ay, por San Burundango, todo es perfecto! ¡No puedo esperar a llenarlo de papelería! Sammy, ¿soy yo o nos falta algo por aquí? Su, creo que todo está en su lugar. Pero aún nos queda este espacio. ¿Qué deberíamos poner? Tal vez podríamos hacer algo relacionado con el papel, ya que ahí hay suficiente espacio. Buena idea, Sammy. De hecho, ya preparé algo. ¡Mira! En esta parte amarilla tan linda cabrá todo el papel sin problemas. ¿Estás segura de que cabe todo? Porque tengo muchas cosas. ¡Ay! ¡Ahora veo que es lo suficientemente grande para guardar todo! Sammy, mira. El amarillo es la combinación perfecta para nuestra manualidad. Tienes razón, Su. Todo se ve muy bien. Me gusta mucho lo que veo, pero sigo teniendo esta sensación de que algo falta. Creo que es el tablero de corcho. Así podrás fijar tus notas. ¡Wow, Su! Gracias por considerar esto. La superficie es realmente agradable al tacto. Ya casi terminamos. Chicos, si quieren ver la manualidad completa, presionen like y suscríbanse a nuestro canal. Sammy, ¿por qué crees que necesitamos este papel de foamy azul? Hemos hecho los compartimentos para los lápices y los rotuladores. ¡Ay, ya sé! ¡Se nos olvidó el asa! Sí, Sammy, es correcto. Pero primero vamos a tomar algunas medidas para elegir la longitud correcta. Chicos, la precisión es muy importante en esta etapa. ¡Ay, las tiras están listas y ahora voy a cortarlas! ¡Wow, Su! ¿Pero por qué necesitamos cuatro? Una debería ser suficiente. Es para que el mango sea más duradero. ¿Así? ¡Ay, Su! ¡Este cuadro es tan bonito! Me pregunto si podría llegar a ser un gran artista como Picasso. ¡Claro, Sammy! Cualquier slime puede convertirse en un gran artista si trabaja tanto como lo hicieron todos los pintores famosos. Pero volvamos a nuestra manualidad. Ahora vamos a pegar estas piezas de foamy. Usaremos la barra de pegamento para eso. Ahora viene la parte de pegar de verdad. ¿Pop? ¡Su, apresúrate! ¡No puedo esperar más! Ya casi terminamos, Sammy. Ahora vamos a pegar estos a la manualidad. ¿Susy, soy yo o son demasiado grandes para nuestro organizador? No, Sammy, el tamaño es perfecto. También añadí esta decoración rosa. Se ve bien, ¿no? Aquí usaremos de nuevo la pistola de pegamento. Tengan cuidado con ella. Vamos a añadir una gran gota en cada lado del mango. Así. Y aquí viene una más. Su, encontré esta cosita y la voy a pegar también. Pero primero voy a trabajar en su color. Chicos, miren nuestra asa. Añadí unos clips para asegurarla. Y miren este velcro que hizo Sammy. Abrirá y cerrará este compartimento. Su, ¿cuándo vamos a llenar nuestro organizador con artículos de papelería? ¡No puedo esperar! Eres un slime impaciente. Vamos a llenar estos cajones ahora mismo. Las tijeras y los bolígrafos de colores irán aquí. Y este es para los rotuladores. Un montón de lápices coloridos para este cajón y aquí pondremos muchos bolígrafos y pinceles para pintar. El compartimento más grande es para el papel de color favorito de Sam. ¿Pop? Ahora vamos a poner todos los cajones en su lugar. ¡Susy! ¡Susy! ¡Espera, por favor! ¡Susy! ¡Se te olvidaron por completo las notas adhesivas! Es verdad. Vamos a añadirlas aquí. Ya está. Y no hay que olvidar nuestro lindo slime. Chicos, ahora todo está listo. ¡Disfruten!
Chicos, si les gustó nuestra manualidad y este video, presionen like y suscríbanse a nuestro canal. Y no se olviden de darle al botón de la campana. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos!